faceta totalmente diferente y lo van a ver que es tan, pero tan fácil prepararlo. Si a ti no te gusta cocinar, hoy te vas a enamorar de la cocina. Ok, vamos. Ahora sí, vamos a preparar el costillar. Y quiero que por favor me ayudes y me enfoques cuáles son los ingredientes que voy a utilizar. Voy a hacer un costillar, nos vamos a olvidar del arroz, del frijol por ahora y solamente es una comida que tú la puedes preparar como un desayuno de domingo o de repente como un almuerzo, ¿ok? Muchas veces el domingo, ¿qué decimos? Un frito, una patasca, unos tabalitos, pero como ahora no puedes comprar nada en la calle, ahora vas a tener que prepararlo todo en la casa de una manera higiénica. Y lo mejor, que lo vas a hacer con amor, porque es para tu familia. Entonces, ¿qué tengo por acá? Tengo un costillar, que es lo que yo voy a utilizar, enfócame acá. Tengo mi costillar de chancho, tengo la miel, la algarrobina, comino, tengo sal, tengo, ¿cómo se llama este granito? La jonjolí. Tengo papa, camote y plátano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a trabajar con este recipiente maravilloso. Yo tengo acá mi costilla. ¿Cómo lo van a colocar? Siempre teniendo en cuenta que la carne la vamos a coger acá. Como esto es para mí, vamos a cogerlo acá, ¿cierto? Quiero que vean esto. Nosotros nunca ponemos el chancho, el pellejito en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque tiende a quemarse. Tenemos nosotros, lógicamente suelta esa mantequita y van a quemar. Entonces lo ponemos el pellejito para arriba y la carne y los huesitos en la parte de abajo. ¿Cómo lo voy a preparar? Solamente lleva una jarrita de agua. ¿Ok? Una jarrita de agua. ¿Qué más lleva? Un poquito, déjenme ver un ratito. Lleva un poquito de sal. Le vamos a, más o menos allí, ustedes van a calcular como que una cucharita de sopa de sal, ¿cierto? Movemos acá un poquito, ¿sí? Movemos un poquito y vamos a cerrar nuestro recipiente, pero quiero que lo vean con qué lo voy a cerrar. Miren acá, por favor, acércate, ¿sí? Que lo vean con la cantidad de agua que lo tengo, ¿sí? Ahora voy a colocar las papas sobre la carne, ¿sí? Los camotes, todo lógicamente que ya está lavadito, ¿cierto? Lavadito. Le quito solamente las puntas, tanto al camote como al plátano, si se dan cuenta, están sin punta. Los pongo acá y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cerrar, ¿ya? Lo vamos a cerrar, ya estamos. Y ya está cerrada mi recipiente a presión. Vamos a verlo acá. Acércate, por favor. Acá lo prendo. Le voy a poner velocidad 4. Le voy a poner tiempo. Miren. Le vamos a poner. ...35 minutos. Si ustedes se dan cuenta, yo no voy a utilizar ni una gota de aceite. Estoy utilizando la grasita natural que tiene el chancho. Yo ya no le he hecho nada de aceite. Si ustedes lo hacen con res, el sabor es diferente. Hay personas que me dicen, y lo puedo hacer con pollo. Hay personas que lo hacen con pollo porque no pueden comer chancho, porque no pueden. Pero cada receta es que tiene su ingrediente. El chancho es así. Y es más, les digo, no solamente tiene que ser chancho, tiene que ser costilla de chancho. Porque si tú lo haces con chuleta, no te queda igual. Si tú lo haces con la pulpa, tampoco te queda igual. Tiene que ser con la costilla. Porque la costilla tiene qué cosa. Parte de grasita, tiene la carne y tiene el huesito. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy fácil que tú lo puedas partir. Y esa grasita que bota natural le da un sabor a la carne deliciosa. Hoy las van a ver cómo quedan, porque realmente quedan divinas. Tú te puedes esmerar para preparar algo. Muchas veces nosotros decimos, llegó el esposo con una visita, ¿qué es lo que hago? Puedes hacer esto. De repente llegan tus hijos y de repente le toca estudiar con los compañeros, que ahora se usa mucho que las criaturas llegan y se amanecen en tu casa. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer esto. Es muy, pero muy fácil. En lugar de que estés mandando por un pollo y manda por acá, que todo eso es comida chatarra, es mucho mejor que prepares algo en tu casa. Mucho, pero mucho más sano. Otra cosa quiero que vean,
En un mismo recipiente estoy preparando chancho, estoy preparando papa, camote, plátano. Si hubiera tenido acá de repente choclito limeño, le podía poner choclito limeño. ¿Se dan cuenta? En un mismo recipiente, para que ustedes aprovechen al máximo lo que es un recipiente a presión. Tienen que sacarle el jugo, son muy fáciles de usar. Aquí hay 1.5 kilos, pero tú puedes hacer 2, 3 kilos, dependiendo tu familia, lógicamente, ¿no? Es más, les recomiendo, por ejemplo, acá yo puedo hacer el chancho cocido aquí, 2, 3 kilos, pero toda la carne no la voy a utilizar de repente para hacer el almíbar. De repente yo digo, como ya lo tengo cocido, guardo la mitad para el almuerzo de mañana y hago una parte de costilla ahorita. Pueden hacer eso. Hay muchas personas que les gusta una comida dulce y a otros les gusta una comida salada. De repente mañana, como desayuno, ustedes pueden hacerlo simplemente, lo doran y le hacen una salsita con una yuca. Pero ustedes ya lo tienen acá cocido, que es la parte más importante. Está cocido. Aquí le he puesto más o menos 3/4 de papa, igual de camote y 2 plátanos. Pero también podría haberle puesto, ya te digo, choclo limeño, le puedo poner tranquilamente y te quedan buenazos. Lo único que este recipiente te dice, no lo llenes al tope, siempre déjale un espacio. Miren acá, ya levantó la tapa, ya tengo las 2 rayas que yo quería tener, ¿cierto? A ver, acércalo ahí para que lo vean ellas. Tengo las 2 rayas, estoy en la velocidad 4 y cuando yo logro la temperatura que quiero, ¿qué hago? Recién bajo una velocidad. El tiempo de cocción sigue siendo el mismo. Lo único que hago es bajarle la temperatura. Nada más, porque ya logré la presión que quería. Nada más. Y ahí queda. ¿Sí? Dejamos el recipiente a presión. Miren, acércate por favor. Solamente faltan 4 minutos para que ustedes vean cómo queda este costillar. Solo faltan 4 minutos. ¿Ok? Si se dieron cuenta, ya se apagó la cocina. Pueden ponerte acá un ratito. Ya se apagó la cocina. Pero si se dan cuenta, esta perilla está arriba. ¿Qué quiere decir? Indicativo de que tú por nada del mundo puedes destapar tu recipiente a presión. ¿Ok? Por nada del mundo. ¿Qué tienes que hacer? Sacarle la presión. Un recipiente a presión no lo puedes destapar hasta que ya no bote absolutamente nada. Entonces, yo le tengo que sacar la presión. Qué bueno, es la sirena que está controlando a ver si todo el mundo está en su casa. Eso es bueno. Vamos a sacarle toda la presión, ¿verdad? Si tú lo haces con tu mano, vas a sentir el calorcito ahí. No es de que me queme, pero sientas el calor. Entonces, mejor es que lo hagas con una cuchara. De repente, por ejemplo, mi chica le pone un mortero y hasta que baje, ¿no? Cada quien como quiere, pero lo importante es de que le quites absolutamente toda la presión. Recién allí es seguro que tú lo puedas destapar, ¿ok? Antes de eso, fíjate, si yo quiero abrir las asas, no las puedo abrir. No se mueven, no se pueden abrir. Solamente se van a mover cuando yo le saco la presión. Tiene 6 seguros, así que está sumamente segura. Solamente destapa cuando yo le libero la presión. ¿Ok? Entonces, en un ratito, entonces, por ejemplo, ya bajó la perilla, pero ¿qué hago yo? Ahora me aseguro de que no tenga nada. Juegas como si fuera inflador. Te aseguras de que no tenga absolutamente nada. Mira. Y voy mirando, mira cómo se va moviendo un poquito, pero no abre. ¿Por qué? Porque es muy segura. Es muy segura. Tengo que sacarle todo el vapor. Hay varias formas de enfriar esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo llevar al caño, le echo agua acá, abro el caño, le echo agua a la tapa y al toque bota todita la presión que tiene, pero eso es en el caso que yo esté muy apurada. Pero generalmente en una casa, tú lo dejas allí y solita va bajando mientras tú vas haciendo cualquier otra cosa en tu cocina, ¿verdad? Entonces, vamos a mirarlo. Se va aflojando un poquito más. Entonces, para que vean, no te desesperes, no te desesperes. Mira, ya se va moviendo. ¿Qué haces? Esta jamás la destapes para tu cara. Siempre destápalo para allá, para que salga todo el vapor allí. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a poner esto por acá. Vamos a ver
cómo han quedado las cosas. Acércate un poquito, por favor. ¿Sí? Mira acá, la papa. Ok, muy bien. Mira los platanitos, están allí. A ver, vamos a retirar esto. Perfecto. Muy bien. A ver. Vamos a sacarlos en diferentes fuentes para que ustedes puedan mirarlos mejor. ¿Ok? Vamos a sacar aquí la patita. A ver. Qué rico que ha quedado este platanito. Buenazo, miren. A ver. Es el otro. Hoy día mi familia va a comer riquísimo. Bien. Acércate acá, hijo, por favor. Quiero que vean el poquito de agua que tienen al fondo. Qué bueno. A ver. Ahí estamos. A ver, hijo. Miren acá. Miren, qué rico. Está recontra suavecito. ¿Se dan cuenta? Buenazo está esto. Miren acá, miren cómo lo puedo pinchar. Tranquilamente lo pincho. ¿Ok? Entonces acá está. Bien. Miren. La carne está muy suavecita. Hay gente que en su casa nunca puede hacer un costillar porque es muy duro y todo, pero ustedes pueden hacer esta costilla que es una delicia y queda muy suavecita. Ahora voy a hacer la salsa. Esta salsa, primero, a ver, vamos a calentar este recipiente. Van a calentarlo. Luego ustedes, quiero que por favor, si ustedes hacen mi receta, me manden una foto y me digan cómo les ha quedado, porque les estoy contando el paso a paso de cómo se hace el costillar en este almíbar. Paso a paso, ¿ok? Entonces quiero que ustedes lo hagan igual, ¿sí? Para que tú te des cuenta si el recipiente está caliente, mira, acércate un poquito, tienes que darle, mira, cuando ya el agüita se haga como si fuera mercurio, que comiencen a bailar en el recipiente, es que está caliente, ¿ok? Yo necesito mi recipiente caliente. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué voy a hacer? Ya está mi recipiente. Le quito la humedad. Y solamente como jugando, voy a hacer mi ajonjolí allí un ratito. Un minutito nada más. ¿Ok? Solamente estoy medio tostando un poquito el ajonjolí. Recuerden que es sumamente nutritivo. Por eso les dije que esta receta es para que engríen a su familia, para que los alimenten, ¿ok? Miren acá, qué rico, ¿ya? Entonces, ahora sí, esto ya está, porque es así nomás rapidito, que es lo que hago. A ver, miren acá, lo voy a volver a poner allí. Y ahora sí voy a preparar mi salsa. ¿Qué voy a hacer? A ver si me sigues acá, hijo. Miren. Voy a hacer la salsa de algarrobina. Lleva una base de miel, ¿sí? Lleva un toque de algarrobina. No en la misma proporción, porque recuerden que la algarrobina, si tú le echas demasiado, se te puede amargar, ¿ya? Allí, más o menos calculen al dulce que a cada quien le guste. Y eso lo vamos a sazonar. ¿Cómo lo sazono? Un poquito de sal, un poquito de comino, lo voy a sazonar, un poquito de sal, ya está. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar un poquito del caldo que tenía allí con mis costillas, ¿sí? Se dieron cuenta que al ponerlo al fuego, se diluye todita. Vamos a probar.
Le bajo un poquito. Tiene que quedar la salsa sabrosa. ¿Ok? No es miel solamente, es sabrosa. Estamos. Y está allí, preparada mi salsa. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver. Colocamos cada pieza. Vamos a colocar. Quiero que lo hagan, por favor, en su casa. Háganlo y me comentan cómo les ha ido. ¿Sí? Es bueno que sorprendan a su familia con un plato diferente. Miren, les voy a enseñar algo, es un secretito. Este líquido no puede quedar así. Esto tiene que hacerse como una mielcita espesa y tiene que sellar las costillas. ¿Ok? Tiene que sellarlas, así que vamos a estar subiendo y bajando temperatura hasta que logre consumirse esto y queda como una mielcita pegada a la costilla. No queda para nada el jugo, para nada. ¿Ya? La costilla queda impregnada en la miel y en la algarrobina, pero eso queda seco. ¿Ya? Lo vamos a dejar allí un ratito. Ahí un ratito. Ajá, ya está tomando color. Mira, acércalo. Ya están tomando color. La idea es que tienen que quedar negritas, negritas, negritas. A ver, acércate, hijo. Acércate. A ver, hijo, por favor. Mira, quiero que por favor vean, miren la papa, el color que tiene. El camote es un camote morado, mírenlo igual, normal. Miren este platanito delicioso. Normalmente todo el mundo está acostumbrado a comer un plátano frito, pero este es un plátano al vapor, porque se pone solamente sobre la carne. Miren todo lo que nosotros aprovechamos y podemos comer de una manera muchísimo, muchísimo más sana. ¿Se dan cuenta? Y ahorita van a ver cómo lo voy a servir, ¿ya? Miren cómo está esto. Como les dije, lo único que tienen que esperar es que las carnecitas se vayan poniendo negritas. Ese es el secreto de este costillar. La carne se lo va poniendo negrita, negrita, negrita. ¿No ves? A ver. Miren acá cómo vamos a servirlo. Ahí está. A ver. ¿Quién dice yo quiero para mandarle un plato a su casa? A ver. Ahí está. A ver. Mírenlo. Pero eso no termina ahí. ¿Qué le falta? Miren lo que le falta. El ajonjolí. El ajonjolí. Miren acá qué delicia. ¿Ah? Es un plato delicioso, nutritivo, sano, no lleva nada de condimentos. ¿Se dieron cuenta? Y si les gusta mucho el dulce, tengo esta mielcita que yo le puedo pasar a todo, ¿cierto? A todo y lo sigo. Ya está. Ahí está el costillar en una salsa de algarrobina. ¿Ok? Chicos, espero que les haya gustado. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Miren. Qué rico. A ver, espero que no queme. Vamos a ver. Riquísimo. El platanito. Delicioso. Realmente hoy día mis hijos van a comer. Quiero que vean lo suavecito que queda el chancho. Les prometo otra receta con chancho. ¿Ok? Queda realmente muy rico. El camote. Buenísimo. Quiero que me digan quién de ustedes lo va a intentar
Pues lo va a hacer este fin de semana. De repente mañana mismo. Les cuento algo. No me digan que ay, que no voy al mercado. Hoy tenemos muchas personas que nos hacen delivery de carnes, ¿cierto? Yo pido todas mis carnes y me las traen a mi casa. ¿Ah? Es más, les puedo pasar hasta el teléfono de la persona que me trae carnes acá a la casa. Y carne de muy buena calidad, de muy buena calidad. Nos vemos y hasta el próximo lunes y ya les voy a anunciar lo que vamos a preparar. Un besito.